Fíjate, Tania, la cumbre, nosotros estamos ya, bueno, al salir de aquí estamos listos, Nicolás, ¿no? ¿No? Para llegar allá mañana a participar en las cumbres. Son varias cumbres, varias cumbres. Hay una cumbre que es una reunión de Mercosur. Nosotros somos miembros asociados a Mercosur, aún no miembros plenos. Pues estamos esperando que el Congreso de Brasil y el de Paraguay aprueben nuestra, aunque ya se aprobó a nivel político, ya cumplimos con todo. El tema es eminentemente político. Ahora, pero somos ya miembros de Mercosur, miembros asociados. Luego viene la cumbre de la UNASUR, una cumbre corta, para revisar decisiones anteriores y hacer alguna discusión que será seguramente muy, muy breve. Y luego la cumbre central, que es la cumbre de América Latina y el Caribe. Esta cumbre, yo creo que lo más importante es que es una cumbre sin la mirada directa, sin el tutelaje de los Estados Unidos. Es la América Latina y el Caribe junta toda. El Caribe, las Antillas Mayores, como llaman, el Caribe anglófono. Centroamérica, América Latina, toda América Latina. Eso le da a esta cumbre un carácter histórico, pudiéramos decirlo, Tania, porque es por primera vez con la presencia relevante de Cuba, porque hay que recordar que producto, bueno, de la presión del imperio y tristemente la llamada doctrina Betancourt, fíjate cómo Venezuela fue, ¿no? Y eso es una de las demostraciones de lo que yo dije hace un rato. Venezuela era base de operaciones gringa. De aquí salió la llamada doctrina Betancourt, aislar a Cuba del resto del continente. Y a Cuba la aislaron, pues. No, la agredieron, la excluyeron de todos los espacios del debate, de los encuentros. Ahora Cuba retorna. Raúl salió esta mañana rumbo a Bahía a participar en esta cumbre. Es muy importante. No hay ningún tutelaje imperial. Y en libertad plena vamos a sentarnos allí los primeros ministros, jefes de gobierno, presidentes de este gran territorio de nuestra América a debatir, bueno, sobre la crisis mundial, la integración, el desarrollo. Nosotros tenemos un conjunto de temas que colocar en la mesa. Algunos ya están o son proyectos en marcha, como el proyecto Telesur, por ejemplo. Es un proyecto de integración. Pues ¿cómo nos integramos de verdad si no, sin un canal, sin ¿cómo se llama? Sin una estrategia, sin una cultura, sin una comunicación permanente entre nuestros pueblos? Telesur es un proyecto en marcha. El satélite Simón Bolívar es un tema. Bueno, a ponerlo a la orden allí para que todos los pueblos, los gobiernos sepan que Venezuela tiene nuestro satélite y que ilumina, ¿no es? Como se dice, ¿no? Ilumina toda la América Latina y el Caribe con la banda KU, ¿no? Y KA y la banda C. Yo me estoy estudiando la cosa, no creo que ustedes dos se la van a pasar por ahí hablando y lo dejan a uno lelo ahí mirando para allá para el satélite. Hicieron un buen programa estas dos ministras nuestras con Walter Martínez. Bueno, entonces, el tema de que debatimos aquí en el ALBA, porque ahí nos vamos a conseguir además, Tania, un conjunto de países que conformamos distintos instrumentos de geopolíticos, de integración, de interacción y de intercambio. Mercosur, UNASUR, el ALBA, Petrocaribe y Venezuela en todos esos espacios tiene un papel modesto pero importante que jugar o que seguir jugando. Nosotros hemos propuesto el tema, por ejemplo, de una Petrosur, ¿no? De un gasoducto del sur. Y el sur ya no solo es Suramérica, el sur somos de México hasta la Patagonia, somos el sur, pues. Somos el sur. Todo, cómo enfrentar esta crisis. Creo que puede ser útil para algunos países que nosotros expliquemos
expliquemos como lo hemos hecho en Sudamérica, en el ALBA, la manera como hemos creado el Fonden, por ejemplo. Yo tuve que decirle a la directiva del Banco Central, aquí mismo le dije, bueno, si ustedes no me ayudan en esto, yo voy a tener que decretar la emergencia nacional e intervenir el Banco Central. Intervenir el Banco Central. Se nos estaban yendo todas las reservas. Y eso es algo que estos vagos, que esta burguesía no dice, no, como que van a decir. Es que ellos quieren volver a controlar esto, Tania. ¿Para qué? Bueno, para controlar la riqueza del país y para obtenerla.